Muy buenas, matracos. ¿Qué pasa? Aquí estoy de nuevo. Que no os había dejado abandonados, hombre. Simplemente había habido pequeños problemas técnicos. Bueno, juegazo de Super Nintendo. Y bueno, no quiero entrar en polémicas con la Mega Drive. Y bueno, no sé por qué siempre le dicen el Aladdin de Mega Drive y de Super Nintendo. También está para PC, ¿vale? Pero bueno, quitando esas tonterías, no quiero entrar en ningún tipo de enfrentamiento ni confrontación, porque siempre se está que cuál es mejor, cuál es peor, no sé qué, de los Aladines. A mí me gustan los dos. Me gusta más este porque he jugado más, no por otra cosa. Me lo conozco de memoria, entonces simplemente me gusta más. El otro Aladín no lo conozco tanto, pero me parece un juego también cojonudo. O sea, a mí me parecen buenos los dos. Y de hecho, si me pica el gusanillo, de aquí a un tiempo empezaré a darle caña y a lo mejor también aparece por aquí. Pues nada, que después de esta mierda de introducción que me he clavado, de lucha, como siempre, que es algo que odio, que siempre lo digo, la lucha entre unas cosas y otras, ¿para qué luchar? ¿Para qué decir cuál es mejor? Yo quiero los dos juegos, que le den por el saco a tener que elegir uno de los dos. Bueno, pues eso, que el juego este. Yo voy a hablar solo de este. Me parece buenísimo, muy chulo, muy bonito y sobre todo muy fiel a la película. De hecho, ahora si os habéis visto un poco las imágenes que han ido saliendo y el que sepa inglés, pues leyendo las historias que pone por abajo, pues nos dice perfectamente lo que pasa en la película. Es que el señor Charlie Sheen, en este caso encarnando a Jafar, un pedazo de cabronazo, un matraco, pero vamos, como la copa de un pino, pues que quiere coger una lámpara que sabe que tiene muchos poderes, pero le dice que solo puede entrar a la cueva, pues un tío, un diamante en bruto que se llama, ¿no? Es un tío que sea noble de corazón y esas mierdas, que le gusta mucho a Disney y todo esto. Y nada, pues creo que ya empieza después de esto. La presentación del juego, o sea, lo que es la intro. Y apenas creo que nos dan opciones, incluso creo que entro. La verdad que hace bastante que lo grabé esto y no me acuerdo muy bien. Sí, ahí está, entro las opciones, pero no te da ningún tipo de opción, ¿vale? Simplemente cambiar los botones, el sonido y el BGMS, que no sé ni qué cojones es. No te da el cambio de dificultad. Se critica un poco el juego por decir que es muy sencillo. A mí no me lo parece tanto. Se me atasco. Como todo, está claro, claro que cuando juegas mucho, pues es sencillote. Pero tiene sus cosillas. Tiene sus cosillas y luego, sobre todo, la parte más difícil es conseguir todos los diamantes rojos, ¿vale? Diamantes de sangre, me imagino, que son rojos. Pues no sé si no deberían de ser. ¿Cuál es la piedra preciosa que es roja? Ahora no me acuerdo. Cago en la leche, mira que de jugar al diablo, me lo sé. Bueno, es igual. A lo que voy. Eso, es complicado coger todos. Y lo que sí que es difícil el juego, sobre todo, son las primeras pantallas en el tema de lo que es energía. Porque tenemos solo tres toques. Y ahora encima, pues ya veis, me han dado dos toques por hacer el matraco. Y estoy al toque de morir ya en la primera vida. Yo lo que sí veo que es fácil es de pasárselo, es decir. Empiezas, seguramente la primera vez que juegas te matan, pero lo que es pasártelo en cuanto te pillas un poco el tranquilo juego, lo haces, porque te dan bastantes continúes, te dan bastantes cosas. Ahí nos han dado ya un corazón extra, ya tengo cuatro corazones. Pues eso, que es muy sencillo lo que es pasártelo, aunque sea muriendo y continuando, porque te dan tres continúes, creo que es, luego puedes conseguir más por el camino, etcétera. Bueno, os comento ya un poquito cositas del juego. Mira, justo ahora sale un escarabajo dorado. Eso nos da un bonus cuando nos pasemos la pantalla en la que lo hemos cogido. Si no lo coges, pues simplemente no coges el bonus, no pasa nada. Más cosas, estoy cogiendo diamantes, tanto rojos como verdes. El rojo da 3, el verde 1. Mira, aquí ese diamante, si no lo pillas así, matando al tío, ya no lo puedes coger, porque aunque vuelvas, no puedes pasar, porque hay uno tira de barriles y no puedes volver. Habría que volver a empezar la partida solo por culpa de ese diamante. Y pasa lo mismo con otro al final del todo el juego, que si te lo dejas
Puedes a volver a empezar si quieres sacar todos. Nada, el bonus, muy sencillo, es una ruleta que simplemente le das al botón, gira, le das al botón y para. El truco está en que en el momento que tú le das al botón para parar, donde esté el dedo es lo que te va a tocar. Entonces, lo mejor es el genio, que ya veis que tiene un huequito más pequeño, que lo que te hace es dar un corazón extra. ¿Vale? Es fácil que toque, ¿eh? Luego me toca más veces, pero bueno, ahí le he cagado y me han dado un continuo. Por eso lo que comentaba antes, pues a base de continuar te lo puedes pasar, pero claro, y sin coger los diamantes. Todo es depende de lo que consideres tú que es pasarte el juego. Entonces, si te lo comprabas, pues claro, primero te lo pasas y luego cada vez vas buscando nuevos retos y demás. Bueno, que sigo diciendo por lo que iba, los diamantes. Los diamantes cuando consigues 100 te dan un corazón extra también. Y si ya tienes todos los corazones, te dan una vida extra. Una o tres, creo que una. No lo recuerdo bien, pero vamos. A partir de que los tienes todos, te dan vidas. Luego tienes las manzanas, arriba a la derecha, que lo que hacen es a los enemigos más pequeñitos los matas de un manzanazo y a los más grandes los dejas como atontados y puedes atravesarles o matarles en ese momento. ¿Qué más? Luego veis al lado que tengo una especie que se ve como papiro, toalla enrollada o como queráis llamar. Eso es que he cogido en la primera pantalla con lo que estoy planeando todo el rato, ¿vale? Que es la toalla esa que coge para salvarse en la primera canción de la película. Ahora es como si estuviéramos huyendo. Y por eso digo que es tan fiel para mí. A mí, aquí me confundo. O sea, que ahí era donde está el diamante rojo. Y fijaros que estoy a puntito de que me maten otra vida. O sea, para que veas que no es la cosa tan sencillota como dicen. Para mí, vamos. El que se enganche en las esquinas lo hace automático. Tú caes en la esquinita y automáticamente se agarra. Pues es la parte de la derecha de las cosas, luego a la izquierda, pues en las vidas y los corazones. No tiene mayor explicación. La toalla esta que pillas, el manto este chungo, cuando te matan lo pierdes, pero te vuelve a salir enseguida, la verdad. Pero claro, ya es un poco putada que tienes que estar al loro de volverlo a coger. ¿Qué quería más comentar? Ah, bueno, luego ya botones. Botones a comentar, pues tenemos botón de correr, botón de saltar, lanzar manzana y el de planear. Cuatro botones. El de correr yo lo mantengo pulsado siempre. O sea, siempre voy corriendo. Es tipo Mario Bros, por decirlo de alguna manera. Yo también a los Mario Bros siempre voy corriendo cuando juego. O el 90% de las veces. Hay alguna vez que te obliga a ir despacio por algún motivo, pero si se puede, a tope. Bueno, objetillos que han salido por ahí. Ya he visto que salen manzanas. Ahí he cogido una barra de pan. La barra de pan nos rellena un cuadro. Los pollos nos rellenan entero. Los diamantes y creo que no sale nada más. Aquí creo que sale un diamante complicadillo. Voy a ir diciendo un poquito los complicados. Le iré explicando a los demás. Pues simplemente si alguno le pica la curiosidad y juega, que yo es un juego que recomiendo, vea, este es complicadete, que hay que engancharse ahí para cogerlo. Yo recomiendo muchísimo este juego, es plataformeo chulísimo, o sea, a mí me encanta. Si te gusta encima la película, pues lo gozas todavía más. Y eso, que tiene el reto de los diamantes y tal, si alguno se le escapaba o tal, pues simplemente que lo vea. Ese es muy cabrón, ese diamante es bastante cabrón, que acabo de coger, no por difícil, que ya veis que es muy sencillo de coger. Pero generalmente te agarras a esto y ya no puedes volver. Hay varios así que, bueno, ya he visto uno en la primera pantalla, que son bastante eso, putada de si te lo dejas a volver a empezar la partida si quieres cogerlos todos. Lo que hace tener todos es que el final sea diferente. No es que sea mejor o peor, simplemente es diferente. A ver, ¿qué más? Estoy recomendando. Pues un juego chulísimo y también para los chavales. Bueno, primer jefe, muy, 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 muy fácil. Cuando te acercas un poco, empieza a volverse loco a dar espadazos. Hay que esperar ahí. No, esos espadazos normales no. Ya veréis ahora. Ahora, mira, se vuelve loco, le lanzas la manzana, te acercas un poco, da espadazo normal y le saltas. Ahí. Muy sencillo, no tiene gran historia. Eso, para que jueguen los chavales. Quería reivindicar un tema
que últimamente, como han sido navidades y tal, se está mucho con sobrinos y demás. Estoy un poco harto, esto no tiene nada que ver, pero es que necesito decirlo. Estoy un poco harto de que la gente flipe con los críos de ahora, o los chavales. Dice, mira, mira cómo manejan el móvil, si es que es una pasada, los chavales ahora son mucho más inteligentes, no sé qué. Yo veo, qué tonterías. Manejan con lo que han nacido, que es normal, y tampoco saben manejar. Porque, mire, decía mi novia, se cogía a su sobrinica que tiene 2 años, 3 años. Y mira, mira cómo pasa las fotos, mira cómo maneja el móvil. Y vamos a ver, pasar las fotos, sí, las he enseñado que pase el dedo y la foto cambia. Eso sabe hacer un mono, coño. Y dice, mira, que ha puesto la música, coño, ha puesto la música porque ha empezado a darle a todo y sin querer le ha dado el icono de la música. Si le hubiera dado el icono de internet y le hubieras dicho que mira cómo entra en internet. No sé, me parecen tontadas y cosas de padres, yo estoy un poco harto. Pasaba cuando nosotros éramos chavales. Yo, cuando era chaval, joder, pues programabas el vídeo y te decía tu padre, ¿veis? Es que los chavales, supongo que dirían a sus amigos. Porque mi padre jamás y mi madre han sabido programar un vídeo VHS. Y nosotros manejábamos tecnologías de ese estilo, programar, no programar, sino configurar la televisión para memorizar los canales, cosas así. Yo lo hacía todas esas movidas las hacía yo en casa. Y eso no era porque fuese más inteligente, ¿no? Si es porque has nacido con ello y te has molestado en aprender. Simplemente, simplemente. Pues nada, que no quiero seguir hablando del tema. Que quiera entender lo que entienda, que no, no, a mí me da igual. Simplemente me parece absurdo que parezca que los demás somos tontos y que los críos son los más listos del mundo. Tonterías al margen. Sí que quería ahora. Bueno, no tiene nada que ver, pero claro, es importante decirlo. El otro día, en el juego del Super Soccer, hice la etiqueta del jugador, o del futbolero, o como se llame. Que, por cierto, no me acuerdo quién fue el que me dijo a mí que la hiciera. La verdad, alguien me nominó y no recuerdo exactamente, no sé si fue. La cosa la empezó marca de 7, eso seguro. Pero no sé si luego a mí el que me nominó fue a la UBI. Pero bueno, en fin, me nominaron y la hice. Bueno, una cosa antes de seguir. Ese diamante que he cogido ahí rojo y uno que voy a coger ahora, este, aunque parezca que digas, ay, si matas al bicho y no lo coges, no pasa nada. Porque quitas scroll y vuelves y vuelven a aparecer los murciélagos. Ese es también jodidillo de coger, el de arriba, porque tienes una oportunidad, perdón, dos. Ahora encima quiero gorronear y como esto sé que se cae, tengo que co cogerlo hacia la derecha para no liarla. Pues eso, que tengo dos oportunidades porque esas tracitas se caen. Entonces, claro, no has, o lo coges o ya se te queda ahí también para siempre. No puedes llegar. O matarte vida. Y sí que en este caso sí que podríamos matarnos la vida y volver a empezar la pantalla. No como los otros que no te podrías ni llegar a matar. Los otros que he dicho antes de que pasas. Bueno, igual el segundo sí, porque te podrías tirar al vacío. Pero la primera pantalla no. La primera pantalla te quedas sin poder cogerlo. Bueno, bonus. Bonus, ahora creo que sí que consigo, ¿vale? Bueno, ya veis lo que dan. Las estrellas son continuas, el genio es un corazón más. También cuando estamos llenos de corazones, tenemos todos los corazones, coger el genio es. Me saldrá 3 vidas. Luego tenemos un hub y dos hub dedicado totalmente a Kabu, que nos da una vida y 2 vidas. Y el corazón lo que nos da es rellenar la energía. Porque veis, otra cosa, para un juego que dicen que es fácil. No te rellenan energía de entre pantalla y pantalla, cosa que es muy muy jodido. Pero bueno, sigo con la etiqueta del jugador. Que bueno, aquí, joder, si es que no me van a dejar. Que aquí me pasa lo del tema, ¿veis? No llego a cogerlo, pero no hay problema. Dejo pasar el scroll y vuelvo y los enemigos vuelven a estar. ¿Veis? No. Eso es además muy típico, sobre todo de la NES, pero vaya, y sobre todo de estos plataformeros tipo Mario, etcétera, es muy típico que los enemigos vuelvan a aparecer. Pues nada, que vuelvo otra vez al ataque del futbolero. Yo lo hice y no nominé a nadie. Soy así de corto y se me olvidó nominar a alguien para que lo haga. Y pues
por no nominar a gente muy peculiar, o sea, al revés, por no nombrar a gente muy conocida así entre nosotros, voy a nombrar a alguien más del extrarradio, por decirlo de alguna manera. Y lo malo es que yo creo que el vídeo este no lo van a ver ni de broma, pero es muy probable que lo vea gente que los conoce, y entonces espero que les avisen y les digan, oye, mira, que os han nominado para hacer esto, a ver si tenéis cojones y lo hacéis. Bueno, voy a nominar a Marquetos, a Marcos Martín, de... iba a decir del canal, no, del canal Marcos Martín, que también, bueno, pues eso, colega y amigo Marquetos, que seguramente si hubiera sido un video arcade lo estaría viendo, pero este me extraña que lo vea, entonces a ver si alguien le comunica que le he nominado. Fan aférrimo del Barça, pues a ver con qué nos obsequia, si es que hace lo del esto del futbolero. Bueno, antes de decir a los otros dos nominados, aquí sí que hay un... Mira, aquí casi la lío. Si hubiera avanzado un pelín más, me paso la pantalla. Y hay que dejarse caer por aquí. Cosa que si no lo sabes, pues te juegas a ver qué pasa la primera vez. Y eso, pues aquí sale un corazón rojo. Y si somos más gañanes, seguimos las barcas, que no vamos a morir. Y tenemos un corazón extra también, que encima nos rellena para más cojones. Y ahora llegamos pues en esa zona justo que me he frenado. Ya veréis por qué poquito. Ya ahí te va automático y sale las imágenes. Y aquí pasa pues lo que pasa en la película. Que no tienes que tocar nada de toda la isla. O sea, la isla, digo yo, de toda la cueva. Pero aquí va el cabronazo de Abu, que es un cabrón. Y coge el diamantaco ese que... Porque no se le puede ver. El rubí, mejor dicho. Eso que son rubíes. Antes al principio había dicho que eran las piedras preciosas rojas. Son rubíes. Y bueno, que no he dicho de la película. Una cosa antes de que se me olvide, importantísima. La película a mí me parece cojonuda en general. Tiene unas canciones chulísimas. Pero para mí la película es el genio y un poco el mono. O sea, los protagonistas en teoría son Aladdin y Jasmine. Pero, ostras, el genio es genial, nunca mejor dicho, es brutal. Y no solo eso, el genio le pone voz el amigo José Mayuste, el de Martes y 13, chaval. Que es increíble, no sé si ese dato lo sabíais, pero es que es brutal, o sea. Y además hacen una traducción cojonuda, porque claro, me imagino que dirían paridas a saco en inglés. Y que muchas pues las pasaron al castellano, que no tendrían nada que ver unas con otras, pero sí que tendrían gracia. Y ya, es que es cojonudo. Y luego el mono, pues el mono no es muy protagonista, pero es el típico personaje mudo que hace gestos y pone caras, pero acojonantes, o sea, de descojonarte de risa. Y eso, luego, bueno, luego de las canciones hablaré un poquito cuando llegue una de las pantallas, claro. Voy a seguir con las nominaciones. La siguiente nominado para mí va a ser Mascamán. Mascamán, que no tengo ni idea si le gusta el fútbol. Y me imagino que no. O por lo menos no le gusta, no sé, igual lo que es el fútbol como deporte sí le gustará, pero con lo que es el de radical, con el famoseo y todas estas historias, me imagino que en ese aspecto no le hará mucha gracia y por eso quiero nominarlo. Este diamante, cortando el tema totalmente, yo me dejo dar un toque para cogerlo. No sé si se puede rebotando en la roca y echarte para atrás, pero para mí la forma más rápida y cómoda es dejándome dar un toque. La putada tiene que ser si llegas solo con el último toque, pero en fin, una vida menos y a tomar por el saco. Y bueno, pues eso, Mascamán, si alguien le hace llegar la noticia, porque también me extraña muchísimo que vea este vídeo. Mira, fijaros ahí, he cogido justamente, he pasado los 100 diamantes y me han dado un corazón más y también me han rellenado. Y el último nominado va a ser Edusworth, que no sé por qué me da a mí en la punta de la nariz que tampoco le va mucho el tema del fútbol. Así que se la casque y que alguien le llegue la información y eso, y nos haga una etiqueta al futbolero. Bueno, ya estamos otra vez en bonus y lo que os decía, hay que darle al botón justo donde queremos. Si quiero, por ejemplo, coger las dos vidas, pues justo cuando está dando vueltas a tope. Le doy al botón, es un poco a ojo, pero ya veis que funciona muy bien.
que a mí me he sacado ya dos veces genio, y la vez que he fallado, he cogido el anterior. O sea, si vas a por uno de los grandes, es muy fácil que aciertes. Bueno, seguimos aquí. Cogemos la super alfombra para escapar de... ¿Veis? Es que esto es clavado a la película. Vale, clavado, quiero decir. Primero entras, luego pues tienes que huir de la lava y luego al final te salva la alfombra. La verdad que para mí en ese aspecto el juego se enrolla mogollón. Y creo, eso ya no lo sé, creo que el de PC o el de Mega Drive, para no hacer polémicas, creo que también es bastante fiel. Pero vamos, que eso lo veré cuando tenga un poco más de tiempo y quiera darle caña, lo veré. Aquí en esta pantalla, como lo he dicho, cualquier toque nos mata. Si nos dan una piedra, nos mata. La lava, evidentemente, también. Y si te chocas contra las paredes, también. No hay, aunque lleves cuadros de energía, no valen para nada. Un toque es muerte. Y nada, pues pasamos pantalla. Nos sale pues, que hemos cogido todos los diamantes con el señor Leonardo DiCaprio, que son diamantes de sangre. Una película que a mí, pues, sin más, no me parece mala, pero tampoco... pasable, sin más, no me llamó mucho la atención. Bueno, aquí es cuando ya conocemos al genio, después de que la alfombra nos salva, pero estamos todavía dentro de la cueva. De la cueva de las maravillas. Y ya, pues aquí hacemos un truco cojonudo de sacarnos de la manga un... ¿cómo se llama? Me saldrá. Un deseo sin tener que descontar. Es cojonudo. La cara de tonto que se le queda al genio, es que es increíble. Esta película yo la vi, pues que tendría 14 años o por ahí. Y hoy día todavía me encanta, es una de mis películas favoritas de dibujos. Y ya que me meto con el tema de películas de dibujos, hay muchísimas que me gustan. Pero he visto recientemente una que me ha parecido acojonante, que os la voy a recomendar. Que es Del Revés. O sea, que encima el típico título mal traducido. Pero mal traducido de cojones. Pero en fin, eso es lo de menos. Me ha parecido una película buenísima, entretenida, con mucha amiga, más de lo que parece, a pesar de ser sobre una niña. Pero, ostras, es buenísima, me ha encantado. Y nada, pues ya que estamos aquí en la pantalla que simula que nos salimos de la cueva, la pantalla del genio. Canción chulísima, y ya veis que... ¡qué pantalla más guapa! A mí me encanta, me parece chulísima. Y esta zona es jodidilla, porque aquí si la lías, ya no puedes volver. Las cosas que se van quedando atrás van desapareciendo. Y aquí fijaros que me doy la vuelta sin querer, ¿veis? Ha desaparecido las cosas, la nubecilla que ve atrás. Así que la puedes pringar fácilmente. Pero vaya, tampoco es que digamos que es casi imposible ni nada de eso. Hay un diamante medio escondidillo, pero que se ve claramente. Y para mí esta es la fase, yo creo que la más me gusta por el aspecto, no porque sea mejor plataformeo ni nada de eso, simplemente por el aspecto es que es chulísima. O sea, es que a mí el genio me tiene enamorado. O sea, sería el típico que dices, te invita Jafar, en este caso Charlie Sheen, te invita a una fiesta de las suyas. Dice, ¿puedes traer a un amigo? ¿Quién traerías? Pues al genio de la lámpara, evidentemente. Y seguro que Charlie lo comprendería a la perfección para encima, pudiendo pedirle tres deseos, todos sabemos por lo menos dos de esos deseos. No voy a decir cuáles son, pero todos sabemos dos de ellos. El tercero, pues no sé cuál será. Igual se lo guarda el tío o cualquier cosa que le pueda surgir. Y ya, pues dejando esas chorradas al margen, lo que a mí me encanta. Bueno, ya veis que en esta, de momento, todos los diamantes se los ponen un pelín complicadetes, pero no escondidos. Para mí los difíciles son los escondidos, realmente. Luego hay unos, ya veréis, bastante más escondidos que los que han salido hasta ahora. Y sobre todo, los de una pantalla en concreto, más que escondidos, es que, como es de volar, pues están por todo y es complicado de cogerlos. Bueno, hemos vuelto a coger el bonus. Ya veis que pesadillas del bonus sale continuamente. Y no sé qué me toca ahora, la verdad. No sé si vuelvo a acertar, si no acierto. Ah, una cosa no he dicho, típico de estos juegos. Cuando llegas a 9 vidas, aunque cojas más, ya no vale para nada.
Y los corazones tampoco. Corazones, una vez que llegas, lo que pasa es que corazones van más que de sobra. Corazones, una vez que coges dos barras, pues ya tienes también de sobra. O sea, de sobra. Sí, tienes de sobra, pero no me refiero a eso, me refiero a que ya no puedes acumular más. Esta pantalla, pues también es jodidilla. Es muy chula, ahí, en plan gargantas. O sea, las gargantas, digo yo. Son lenguas, coño. Me recuerda a mí, a mi juego favorito de arcade, al Ghosts and Ghosts, que es la fase más jodida. Esta es complicadilla también, porque ya veis que te puedes caer y a tomar por saco. O sea, no hay vuelta de hoja. Y pues eso, que es muy parecido al Ghosts and Ghosts, también una pantalla bastante jodida. Pero bueno, muy chula, ya veis. Las cabezas de genio como oye, tiene unos detalles cojonudos. La verdad que los juegos de Nintendo, de Disney, muchas veces la gente, si ya de por sí critican a Nintendo por infantiloide, ya no te digo nada cuando el juego se trata de Disney. Pero la verdad que a mí me parecen cojonudos, sobre todo los más conocidos, tipo El Rey León o este y tal. A mí me parecieron los juegazos, la verdad. No sé por qué la gente enseguida critica por ser infantil. ¿Que será infantil? Pues a lo mejor será infantil, pero a mí me gusta. ¿Qué quieres que te diga? Me la suda a mí que sea para niños. Y si a mí me divierte también, ¿por qué tiene que ser para ellos solo? Bueno, aquí ya veis, eso es lo que os decía. Algunos diamantes un pelín complicadetes. Este, pues que hay que jugársela un poco, pero vamos, no. Aparte que no son extremadamente difíciles, todos se ven, que al final es lo que os decía, lo jodido, porque claro, te lo tienes que aprender de memoria. Y jugando solo una vez, pues comprenderéis que no te acuerdas de todos. Imaginaros, pues como siempre, este juego en concreto, creo que era de mi prima. Creo, si no era de mi prima, era de algún amigo. O sea, este era dejado. Y lo típico, ¿qué haces cuando te dejaban un juego? Bueno, te dejaban, ojo, te dejaban los cojones. Haces el intercambiar, yo te dejo uno, tú a cambio de otro, eso tenlo claro. Aquí no había. Bueno, mi prima sí, mi prima, entre que no jugaba demasiado y que, claro, pues siendo familias diferentes, pues muchas veces sí que igual yo le dejaba un juego o ella me dejaba y tal. Pues eso, ¿qué se hacía cuando te dejaban un juego de estos en aquellas épocas? Bueno, si de normal, cuando te compraban uno le metías 1000 horas, cuando era prestado metías esas 1000 horas. En cuestión de 2-3 semanas, porque claro, lo tenías que devolver. Y ahí estabas metiéndole caña, pero a cascoporro. Luego también pasa lo que pasa, que te vas haciendo mayor y has dejado algún juego por ahí. Y es cojonudo que yo tengo juegos que jamás me he comprado y los tengo. Y algunos que tengo hasta la caja de que me los compré, no los tengo. Es cojonudo. Esas cosas. Como pasaba, eso, si hubiera habido móviles y tal, como hay hoy en día, no hubiera pasado. Pero bueno, también le da gracia la cosa. Ahora tengo ahí cajas vacías y tengo juegos que no tengo nada de ellos más que el juego. Ya puedo hacer especulaciones y todo ese rollo, ni de coña, pero en fin. Pues nada, llegamos aquí a las arenas estas del desierto. Y aquí se complica ya más la cosa. Porque fijaros que aparte que de la arena te arrastra cuando caes donde hay una zona de arena y se me escapa. Veis que aquí toda esta zona de arena te va empujando como si fuera corriente. Pero no solo es ese problema. El problema es que si llegas hasta la esquina y caes, no te puedes agarrar. No es como las otras esquinas que te enganchas. Aquí caes directamente. Y claro, parece una chorrada, pero ya. Ya se va complicando un poco el tema. Pues nada, ya poco me queda que decir. Ese baúl, si no recuerdo mal, hay un pollo, así que por eso creo, ¿ves?, no lo cojo. Eso sí me acordaba. Y por aquí poco más. No creo por recordar aquí diamantes chungos. Además, fijaros, como no me suelo acordar, siempre del todo bien. Ahí lo que he hecho es mirar un poquito por si acaso había alguno escondido por debajo o así. Pero en el momento que he visto que no había nada, me he pirado. Y aquí, bueno, ya veis, estos saltos con plataforma medio pequeño, ahí sí que puedes liarla un poco con el tema de lo que os he dicho, de la arena y tal. Pero vamos, con todas las vidas que llevamos, pues vuelves a empezar y en paz.
Otra vez que estamos con el bonus. A ver si ahora consigo ya el genio. Y además todavía nos dan alguna bola más de esas de corazón que te rellena un corazón entero, ¿no? Y bueno, aparte de la vida, te rellena un corazón. Y ahí estamos. Último genio. Y a partir de ahora... Ah, no, mira, si ya estoy a tope. Pues habré cogido, ¿veis? Me dan 3 vidas, la última no me la dan, porque ya llevaban. Eso es que habré cogido los 100 diamantes por ahí otra vez. Sí, tengo 21. Eso es que había vuelto a llegar a 100 y ni me he enterado. Bueno, siguiente otra vez. Bueno, estos bichos ya veis que con las manzanas también los matas. A esos, aunque son un poquito más grandes que los escorpiones y tal, pero también caen con... Esos también, los pájaros de arena, que por cierto son chulísimos, me encantan. Bueno, habéis visto aquí, mira, una bola de esas no vale para nada. Bueno, sí, hubiera valido en el caso de que me hubieran faltado corazones de rellenar, pues me los hubiera rellenado, pero nada más. Aquí como nos intentan putear con el con los pajaritos estos de tal. Y ahí hay una vida extra. Bueno, una cosa que sí que es cierta, que hace más fácil el juego, esa, sobre todo en este caso, que esa vida extra está muy, muy cerca del principio de la pantalla. Pero bueno, aunque esté al final, no deja de ser también más algo que lo haga sencillo. Pero claro, si está al principio más, por lo que voy a explicar, que me enrollo más que las persianas, voy a explicar algo. Cuando coges una vida extra, si él me matara, esa vida extra vuelve a estar. Con lo cual, podría, en esta pantalla me podrían matar casi infinitas veces, porque subo, cojo la vida extra, me matan, subo, cojo la vida extra, y así podría estar toda la vida. Entonces eso sí que lo facilita un poco. Los diamantes rojos, si los has cogido y te matan, vuelven a aparecer. Los verdes aparecen siempre y los rojos vuelven a aparecer, pero en color verde, si es que lo has cogido. Si no lo has cogido, pues sigues ahí en el rojo. Eso está bien, porque ya os digo que yo cuando era chaval, más de una vez me dejé matar para coger algún diamante en rojo que se me había escapado y no había manera de poder pillarlo. Y no sabes la rabia que da cuando... Claro, porque esto es... Bueno, espera, aquí, mira, hay que matar a ese simplemente porque ahí debajo, entre escondido en la columna, hay un diamante rojo. Y aquí parece que nos vamos a enfrentar a un jefe, pero es Abu, que se ha puesto la máscara esa. No sé qué tontería es esto, pero sin más, no tiene mayor historia. Pues lo que imaginaos cuando eres chaval y, claro, te pasas el juego por primera vez y entonces te das cuenta de lo de los diamantes. Y al principio no tienes ni idea para qué son. Y luego vas viendo que, claro, te rellenan aquí los diamantes y ves que te falta uno. Y dices, ¿qué cojones ha pasado? Y vas jugando y rejugando, que es lo bueno que tienen estos juegos, que te pongan cositas así para que te vayas picando y vuelvas a jugar. Y de repente dices, va, los he cogido todos, tío, seguro, tal. Llegas, plasca, falta uno. No me toque los cojones. Así de claro. Y pasaba muchísimo. Pues nada, ya hemos llegado aquí a hablar con nuestra princesa, nos hacemos pasar por un príncipe. Chavales, no mintáis, que es una putada, que luego te pillan, siempre te pillan, siempre. Pues eso, dice que le vamos a dar una vuelta, perdón, vamos a dar una vuelta en la alfombra. Y aquí en esta pantalla es simplemente para disfrutar la música y disfrutar del manejo de la alfombra. Y la putada, que está en la que os comentaba antes, aquí la putada es los diamantes rojos, los corazones, iba a decir. ¿Veis? Aquí ese porque me lo sabía. Lo normal es que te subas para coger diamantes verdes y se te escape, y ese igual. Hay muchos que están preparados para que se te escapen. Hay otros que no, hay otros que van a continuación de los verdes. Creo que ahora, ¿veis? Aquí vas bajando, claca, coges ese. Pero hay otros que te los ponen a traición. Y claro, como vas en plan super gorroneo, veis ahí he cogido otra vez 100, pues te putean. Veis ahí lo mismo, veis ese otro abajo también. Y aquí lo difícil es eso, nada más. Y aquí lo que quería comentar, pues esta es la canción famosa de Aladdin, la que siempre todo el mundo, o la mayoría, como siempre hay gustos para todos, pero la mayoría y sobre todo si vas a algún sitio de tipo Disney o chorradas de esas, esta es la típica canción que siempre ponen de Aladdin. Y a mí no es la que más me gusta. Ojo que me gusta esta. Me parece que no es porque diga, es que como es romántica, ya a los chicos nos gusta. No, a mí sí me gusta. A mí me gustan películas románticas también, como El diario de Noah, por ejemplo. Eso no tiene que ver.
La canción es muy bonita, pero a mí la canción del genio me parece la mejor, con mucha diferencia. La canción del genio es brutal, es lo mejor de la película. Y luego la primera canción, la de que se escapa de los guardias, y la otra cuando llega precisamente aquí a lo de esto, me saldrá, cuando llega convertido en falso príncipe, me parece también acojonante. Me parecen cojonudas. Esas tres para mí están como mínimo, ya no recuerdo si alguna más tan buena, pero esas tres como mínimo están por delante de esta canción, Un mundo ideal. Sidral, un mundo de sidral, me imagino que quiere decir. Bueno, aquí somos unos putos machotes, aquí es donde se nota que Aladín realmente es de Bilbao, no es de por allí, y pues eso, va en chaleco sin nada debajo, por la nieve, tan tranquilo, descalzo, y de hecho con el pantalón tipo pirata, eso sí, con sombrero, hay que proteger la cabeza, que al final es donde está todo. Y ya veis, no le ha pasado nada, estando en la nieve. Bueno, aquí sale este primer diamante. El tío este nos dispara hacia arriba si estamos más altos que él. Entonces, el truque G es simplemente ponerte por encima y pillarlo. Aquí veis, ya nos intentan esconder uno. Aquí ya se ponen algunos diamantes bastante perretes. Ya veréis luego como hay dos casi juntos, muy perros. Y estos bichos vienen como si fueran misiles teledirigidos a por nosotros. Ya no es como antes, que tenían un patrón y simplemente había que esquivar. Bueno, a ver dónde. Ah, no, por aquí no hay ningún rojo. Esta zona es muy sencilla. Esto, eso te iba a decir. Las espadas estas de con manzana las revientas. A coger, ahí la cago, porque si me atraco. Y bueno, ahora en esta pantalla, si no me equivoco, también hay una vida extra, con lo cual puede pasar lo mismo de antes. Ahí, bueno, ya habéis visto que hay bastantes vidas extras por las pantallas. Entonces, todas las pantallas que tienen vida extra son las más fáciles, porque aunque te mataran, lo que he dicho antes, podrías una y otra vez cogerlas y ya está. Bueno, aquí nos salen cabezas de serpiente. Si alguien ha visto los dibujos de Conan, el aventurero, sabrá quiénes son esas serpientes, porque son clavadas a la que sale en los dibujos. Son unos dibujos, por cierto, que también cojonudos. Con lobo gris y la tía, hostia, no me acuerdo cómo se llama, Sheila, ese no me acuerdo cómo se llama la chavala. Bueno, aquí primera aparición de Yago, el loro, y sin él no podemos coger ese diamante que he pillado ahí arriba. Que ahí me ha pegado un tironcillo ahí, no sé, no me había dado cuenta. Y ahí, aunque se ha visto el diamante, se ha visto porque iba saltando, de normal es que no se hubiera visto. Y ya ahí hay uno escondidillo, ¿veis? Qué perretes. Pero no solo es ese. Es que lo lógico es que te pires a todo corriendo. Y hay otro aquí. O sea, son así de cabronazos. Hay otro ahí. Mira, ¿veis? Qué perros escondido. Y ahora que ha salido Yago, no me he acordado que Yago no es muy protagonista. Yago el loro. No es muy protagonista en la película. Pero es cojonudo. Yo me muero de la risa de lo poco que sale. Es acojonante. Y con esto, lo que quería sacar a colación es que hay una segunda parte de Aladdin que yo solo he visto una vez y me pareció cojonuda. Y ahora encima el loro es súper protagonista, pero cojonudo. O sea, es buenísima. Porque generalmente, quitando Shrek y algunas así, generalmente las películas de animación de tipo pues La Sirenita 2, El Rey León 2, Aladdin 2, la mayoría son una puta basura. Y sin embargo esta Aladdin a mí me pareció cojonuda. Tengo unos recuerdos muy buenos y no he vuelto a saber nada de ella. La vi, lo típico que alquilabas en la época, el VHS, y ya nunca más he vuelto a verla. La buscaré, ya me ha picado la curiosidad, la buscaré. Porque me pareció eso bastante. La verdad que la historia está bastante bien, porque si recordáis, a Jafar, a Charlie Sheen, lo convierten en genio, y claro, no lo matan. O sea, entonces sigue vivo. Y la película, pues no voy a hacer ningún tipo de stripper, porque es el principio, es que unos maleantes encuentran a la lámpara. Encuentran a la lámpara, y claro, como Jafar es así, hijo de puta, lo que hace es. Dice, ¿qué cojones tres deseos, hijos de puta? Y se hace caso vosotros a mí y a tomar por culo. Y eso, o sea, así empieza la peli. Y se quiere vengar y todo el rollo.
Y si no recuerdo mal, el loro, el Yago, va con Aladín y compañía. Mira, otra vida extra ahí. Se las da de bueno. Creo que hace un papel en plan de perdonarme lo que hice porque estaba a las órdenes de Jafar y tal. Y quiero ir con vosotros. Luego, como sale Jafar, no, que les estaba engañando a ellos. Y luego como que, no, era para con vosotros otra vez y tal. Cojonudo el tío. Al final creo que es bueno realmente, pero no me acuerdo muy bien. Pero es cojonudo ese tejemaneje de personalidad que hacen. Es acojonante. Bueno, este tipo de plataformeo en esta primera... No hace falta darle realmente a la... Yo le he dado, pero realmente no hace falta. En esta sí. En esta hay que darle solo al de la izquierda y el otro no tocarlo. Lo ponen precisamente para que te vuelvas loco dándole vueltas a toda la historia. Y aquí, mira. Aquí, por eso me he echado para atrás. Aquí está ese diamante que si no lo coges, a tomar por el culo toda la partida. O sea, porque esta ya es la última pantalla de lo que es avanzar con diamantes. Y si no puedes, o sea, si no puedes, no puedes, o llámalo como quieras. Si no pillas ese diamante, date por jodido. Bueno, enfrentamiento a Jafar. Aquí la gran actuación de Charlie. Pues no es muy difícil, la verdad. Nos lanza, bueno, ahí hago el matraco. Nos lanza el rayo, o sea, el rayo, el bastón, que al caer caen unos rayos, te apoyas en él para poder darle. Y cada vez que le das un toque, lanza esos tres rayos. Siempre en la misma posición, en la misma secuencia. Te puedes, ahora que le intentas saltar, puedes saltarle directamente si coincides justo. Es muy difícil, pero hay una posición en la que puedes coincidir y saltarle justo encima cuando está bajando. Y también puedes aprovechar cuando lanza las gallinas esas jarrón. También te puedes apoyar una gallina jarrón y luego saltarle encima. O sea, se puede, pero no, es que no merece tampoco la pena arriesgar mucho. Simplemente las matas para que no te den por saco y pasas de él y esperas a que te lance el bastón. Es la forma más sencilla. Y claro, aprovechas que saltas pues, para caer encima del bastón y ya le das el toque. No tiene... Es todo el rato lo mismo, ¿eh? No... La verdad que como jefe no es muy difícil este. Aquí sí que podían haber puteado un poquillo más. Y creo que este es el último toque ya, si no me equivoco, a ver... Pues no, que tiene más brazos, chaval. Como veis, las manzanas ya no valen para nada, más que vamos a matar a los bicharracos estos de gallina. Las gallinas jarro, tío, las Harry gallina. Las gallinas de Harry. Ya, puedo seguir así, pero va a dejar de gilipolleces. Ahí estaba el último toque. Y ya, pues, una vez que lo hemos derrotado, pues, como se coge al genio y tal, se convierte, acordaros, en una super serpiente. Que a quién se le ocurre convertirse en una serpiente para derrotar a alguien, no sé, a Jafar. Y bueno, la verdad que el jefe es algo más complicadillo. Ya veis que como no nos rellenan de entre pantalla y pantalla, nos dan un cofre con un pollaco, una polla grande. Y pues eso, nos ataca siendo la serpiente esta chunga. Y tampoco es muy difícil. Al principio, la primera vez que llegas, si no te conocen los patrones, sí que te puede dar un poco por saco y matarte una vida. En esos huevos podrías rebotar, hay que darle en la cabeza, ¿vale? Que eso es otra cosa igual. El problema es que al principio no sabes lo que hay que hacer. O sea, hay que darle en la cabeza. Cuando se nos lanza así como se nos ha lanzado, simplemente esquivarle y podría haberle dado en la cabeza. Y cuando lanza los huevos, lo mismo, puedes rebotar en el huevo y caerle en la cabeza, ¿veis? Como he hecho ahora. No es necesario, porque de vez en cuando veis, hace esto para que te quemes con el fuego en el suelo. Y lo que haces es aprovechar la altura de la cola para saltar y darle en el cogote. Ya veis, no tiene más, ¿eh? No hay más patrones, ni más historias. De vez en cuando, creo que además se me vuelve a tirar y ahí, ¿veis? Y sí, ahí sí que le doy caña. Pero vamos, no sé ni... Mira, no, ya lo he matado, ni siquiera me ha llegado a tocar. Y lo que sí que acojona, que ahora cuando crees que lo has matado, va y te ataca y dices, hostia. No, y claro, no te puedes mover. Bueno, esto de las manzanas sí que lo estoy haciendo yo. Pero luego ya te bloquea, esto ya no soy yo. Y te ataca y dices, la hemos cagado, ¿qué ha pasado? Pero no,
Super Aladdin, siempre tiene recursos, es un tío muy listo, muy avispado, muy, muy intrépido. ¿Y qué hace? Pues decirle que el genio es mucho más poderoso que él, y el tío se pica y le pide como último deseo convertirse en genio. A todos les parece una idea horrible, pero porque no tienen ni puta idea. Y entonces coge el tío y le dice que tiene que meterse en una lámpara de estas y cascársela toda la vida ahí dentro. Y poco más. Pues nada, el juego ya está pasado, no... Es largo y corto a la vez, es decir, es largo porque si dejas todas las mierdas estas se estira más, pero creo que son unos 20 minutos de lo que es la partida. Ese sí que es un lastre para mí, más que la dificultad, el lastre le veo en la duración. Me parece un juego un poco corto. La verdad que podían haber hecho un par de... No pantallas, ¿eh? No, sino un par de mundos más. Menos mierdas estas de imágenes y más de jugar. Pues nada, aquí el pobre Charlie, que le tocó interpretar la parte del malo, se mete en la super lámpara, por cierto, color negro, ¿eh? Eso ya cada uno que piense lo que quiera. Y nada, pues eso, aquí pedimos perdón, somos los putos amos y no necesitamos ser un príncipe para ser el jefe del universo. Y poco más. Ahí viene Mr. Genio. Que bueno, lo mismo, es que esta escena en la película es brutal. Marchando una de príncipe. Es que es cojonudo. En los que habéis visto la película ya sabéis a lo que me refiero. Y el que no la haya visto, que se quite los prejuicios de infantilidad o que se quite lo que sea y que la vea porque es que no conozco a nadie que no le guste. Entiendo, o sea, a ver, a mí me encanta y entiendo que otro me diga, va, pues simplemente pues está bien y ya está, pero que no le guste, o sea, que diga que es una mierda, no conozco a nadie. Pero en fin, pues nada, ahora lo mismo, nos va explicando. Por eso digo que es muy fiel a la película, porque al final, entre los vídeos que salen estos... No, vídeos no, que son imágenes, más bien. Podría decir que son GIFs. Entre eso y lo que hemos pasado de pantallas, pues exactamente lo mismo que en la película. Cosa que a mí me gusta, ¿eh? No, cuando hacen un videojuego sobre una película, me gusta que sea como la peli, porque así, joder, si la has visto, revives todo otra vez. Otra cosa es que después de que saquen un videojuego sobre una película, quieran sacar otra cosa. Es decir, imaginaros que en Super Nintendo hubieran decidido sacar otro Aladdin. Bueno, pues me parece cojonudo que ahí no se parezca nada a la película. Simplemente aprovechen la situación y ya está. Y saquen un videojuego que no tenga nada que ver. Y me parece que estas imágenes es lo que sale de diferente al coger todos los diamantes. Sale... una cancioncita mágica, veis, como os digo, todo el mundo tiene esta como canción fetiche. Y salen los programadores. Que por cierto, es algo que no entiendo, porque tienes que pasarte el juego en chungo, o sea, en chungo, quiero decir, hacer... Esto pasa en Street Fighter, pasa en muchísimos juegos. Tienes que hacer algo más difícil de lo normal para que salgan los nombres de los programadores. Y si no lo haces, no salen. Y yo, joder... Yo si fuera programador diría, ¿no es mejor al revés? Primero, si sale siempre, me van a conocer más. Me van a ver más veces. No tiene que ser más difícil. Y segundo, ya que el tío se ha molestado en hacer lo que sea, ponle un final alternativo más chulo, ¿no? Que salgan las letras de los que lo han programado. Que quiera que lo busque. A mí me da igual quién lo haya programado. Yo desde luego me dejo mis enhorabuenas a todos los que lo hicieron, porque me pareció un juego acojonante. Pero de ahí a... Es que no me acuerdo. Ahora me acuerdo de uno que salía y que ponía jazz. No me acuerdo por jazz de Will Smith. Pero era jazz YAS. O sea, ya ves tú. Tonterías. Mira, Takuma Sato, Yuko, si no da ni tiempo de leerlos. Ah, mierda. No me gusta a mí esto de que salgan los nombres, sin más. Tampoco me preocupa, ¿eh? O sea, no me trae totalmente sin cuidado.
Y pues nada, ya no tengo nada más que contar. Bueno, lo único que puedo contar es eso, que tengo problemas técnicos con estos días, pues días muy complicados y tal, y pues, de hecho este vídeo que había subido el martes pasado, incluso lo llegué a grabar, pero fue un desastre, y dije, con semejante partida, bueno, aquí nos pone que somos un super player. Pues eso, no me atreví a subirla porque dije, esto es auténtica basura, si ya lo es normal, lo que subo es un coñazo, pues si encima lo hago mal, es doble coñazo. Y luego el sábado pues lo mismo, estos días ha habido más juerga de lo habitual, por suerte no tengo resacas, o sea, es que yo pienso que el que tenga resacas tiene que pasarlo jodidamente mal, porque yo lo he pasado no mal, pero sí que he estado reventado. La garganta destrozada, porque eso sí, yo no tengo resacas, pero en cuanto bebo con hielo, la garganta se me revienta. Y claro, pues en estos días he vivido frío, pero como para todo el año. Y en fin, pues nada, que no os enrollo con mi vida, que os importa un huevo, que me parece un juegazo, que lo juguéis, que si os falta algún diamante a los que estéis jugando, que vengáis a mi vídeo y fijaos dónde están todos. Y poco más, que nos veremos en el próximo vídeo, que os haya gustado y que alguien avise a los que están nominados. Venga, un saludo, matracos, hasta la próxima.